a una persona que tiene mucho fútbol recorrido. Saludamos a Néstor Apuso, que es el nuevo director deportivo del Deportivo Español. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches. Hola, Ariel. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, tranquilo. Acá, descansando un poquito. Bueno, Néstor, llegaste al Deportivo Español de la mano de Rodrigo Márquez, que en conjunto con el Deportivo está haciendo un gran trabajo en la cantera españolista. ¿Y con qué expectativas llegas al Deportivo, Néstor? No, a mí me encantan los desafíos y creo que Español es un gigante que está dormido y se está despertando de a poquito. Y me encanta poder ayudarlo en todas las áreas, ¿no? Tanto en darle una mano a los chicos en primera, a los Madoni, al presidente, a Díaz, a toda la comisión y también a Pedro, a Catalano, en inferiores. Me encanta el desafío, es un club que realmente es de mi barrio, pues yo soy acá de Soldati, y es un club muy grande, si no estoy errado, creo que es una de las 6 canchas más grandes de Capital Federal, un club que en los años 80 y 90 fue muy, pero muy grande, y que por qué no volver a empezar a sembrar para que despacito se logre un ascenso primero y después no pare más este club, ¿no? Es lo que uno piensa, lo que uno desea y que va a poner todo el trabajo de uno y la experiencia para que pase eso. Néstor, la idea principal es que vos seas una conexión entre la primera, entre juveniles y todo el ámbito del fútbol. Claro, sí, un nexo, ¿viste? Para acomodar los cronogramas, los espacios. Lo que le falte a la gente de primera, en lo que se pueda ayudar, acomodar con Pedro todo lo que es divisiones juveniles. Y bueno, y aparte también tenemos la posibilidad con Rodrigo de traer equipos como el año pasado fue el Bolívar, por ahí este año vuelve a ser el Bolívar y casi seguro va a ser Sportivo Luqueño, en donde podemos hacer la captación de argentinos bolivianos y de argentinos paraguayos, un ida y vuelta, donde también por ahí le puede servir mucho al club si aparece algún valor interesantísimo. Y uno con tantos años, como te digo, de experiencia, conociendo todo lo que es el fútbol infanto-juvenil, podemos acercar jugadores que realmente puedan estar a la altura del club y mejorar la gran performance que tuvieron las inferiores, que sé que salieron campeones de la Challenger y vamos a tratar de pelear para lograr un ascenso para lo que viene este año, ¿no? Aunque sea por invitación. Así que la realidad es que son varias cosas donde uno se va a ir involucrando tranquilo y más que nada para, como te digo, haciendo un ordenamiento de todo lo que es el club, para el crecimiento del club, ¿no? Así que yo te soy sincero, yo cuando tomo un trabajo lo tomo muy en serio y nada, uno es muy profesional en esto y sabemos que Español necesita por ahí una mano mía también para seguir creciendo, ¿no? A pesar de que lo veo muy bien, veo que los chicos, los Madoni han armado un lindo plantel, conozco varios jugadores que están en primera división, creo que vamos a tener un lindo año y Pedro, que es una institución, es un placer para mí poder estar también con él y también tratar de darle una mano a Pedro y ahí darle una mano al club, ¿no? Entonces soy un agradecido de Diego, de Elías y de toda la comisión directiva y obviamente del socio, del hincho de Español para tratar de que crezca realmente este club como merece y que veo realmente que va por el buen camino, no hay duda, ¿no? Fíjate cómo está quedando la cancha, el estadio, la cancha auxiliar, los chicos de pretemporada, la pensión que ya empezó a crecer, que ya hay chicos adentro de la pensión del club. Hay un montón de cosas muy positivas donde uno siente que vamos a estar muy bien.
y eso para uno es importante, ¿no? Me parece, Néstor, que también es importante lo que marcaste del Bolívar y la futura visita de Deportivo Luqueño al Deportivo Español, porque hace mucho tiempo que el Deportivo no tiene roce con equipos de Sudamérica. No, sí, es algo que un emprendimiento también con Rodrigo. Yo, por suerte, lo del Bolívar fue más armado por él, realmente. Y esto de Deportivo Luqueño, yo lo acerqué a Rodrigo al club por intermedio de Lucas Barrio, que es un amigo, uno de los tantos que jugadores que me tocó dirigir y que un amigo que me dejó el fútbol y que ha hecho un grandísimo 2023, Lucas, en el Luqueño, donde fue uno de los goleadores, lo salvó el descenso y lo metió en repechaje en Copa Sudamericana, es un gran club. Y tenemos prácticamente cerrado todo para que podamos hacer ese ida y vuelta entre Luqueño, Español, con los jugadores argentinos, paraguayos, y bueno, calculo que la semana que viene, en jueves, estamos viajando a Paraguay para cerrarlo. Son pequeñas cosas que van haciendo cada vez más grande al club, y la verdad me encanta poder ayudarlo. Ya te digo, uno tiene muchísimos años en esto, a mí no se me caen los anillos. Tuve la suerte de dirigir un grande como Huracán durante, tuve 30 años en el club entre futbolista y director técnico, en mi segunda casa Huracán, pero cada vez que me tocó ir a otro lado dejó todo de mí para el crecimiento, y creo que Español es un hermoso desafío para mi carrera, ¿no? Así que qué bueno, y agradecer, como te digo, y tratar de trabajar para el crecimiento total del club. Agradecer, como te digo, a Pepu, que me acercó, y a la gente del club, que me ha recibido de la mejor manera, todo, desde Guille, el utilero, que es un crack, los chicos, los Madoni, los profes, bueno, mismo ustedes, Diego, los dirigentes. La verdad que no siento una calidez que hace muy bien y te da muchas ganas, ¿no? La próxima semana va a comenzar la captación de nuevos valores del Deportivo Español, Néstor. ¿Crees que para captar otro tipo de jugadores sería bueno que se defina que Español pueda ascender de categoría en juveniles, jugar en la B? Y es una seducción para atraer chicos. Obviamente que estamos detrás de eso. Está Diego muy detrás de eso también. Y ojalá que se pueda plasmar, ¿no? Sería muy importante para el club. Vos calculás que una cosa, sin desmerecer a los clubes, ¿no? Una cosa es jugar con equipos de la D, de la C, y otra cosa es jugar, por ejemplo, con los Andes, ¿no? Entonces, creo que le da un salto de calidad al club y le da un... y nos da a nosotros la obligación de darle un salto de calidad a las inferiores trayendo mejores valores. Por eso es importante tener una gran comunión con Pedro Catalano para tratar de armar a los muy buenos planteles que tiene las inferiores del club, mejores planteles. Así que bueno, el martes arrancaremos con las pruebas, iremos viendo. Obviamente que, como te digo, yo estoy para sumar, para ayudar, y sé lo que es Pedro dentro de la estructura de divisiones juveniles, ¿no? Lo bueno que estamos todos encaminados para darle para adelante. Yo he hablado con Pedro, ya tuve una o dos conversaciones, vamos a el martes a empezar a ponerle énfasis para el crecimiento también en las divisiones juveniles del club. Y ya te digo, y en primera veo que se está armando muy bien, y ojalá, Dios quiera que no me equivoque, creo que Español va a ser un gran protagonista este año como para buscar ese ansiado ascenso que tanto merece, ¿no? Néstor, tenés mucha experiencia en el fútbol, tenés una vasta experiencia en el manejo de canteras, de divisiones juveniles. ¿Se puede armar un lindo proyecto en un club que hoy está militando la primera C del fútbol argentino? Sí, claro. Sí, porque tiene
una estructura muy grande, no tiene estructura de primera C, tiene estructura mínimo de Nacional B. Eso es algo que suma muchísimo. Tiene grandes profesionales, que también suma muchísimo. Y hay muchas ganas de crecimiento desde la dirigencia también, y Rodrigo también, que está muy metido en el tema y que está ayudando mucho. Entonces, se están juntando todas las partes, ¿no? Y nada, como te digo, el hincha, el socio también está con muchas ganas de que este club, por lo que voy vislumbrando día a día, crezca. Entonces, cuando las cuatro patas de la mesa están firmes, seguramente el crecimiento y los logros llegan. Me pasó a mí en Huracán, cuando se juntaron las cuatro patas fue donde logramos dos títulos, un ascenso, que estábamos último en el Nacional B y terminamos en primera, logramos dos títulos, entramos Libertadores, Sudamericana, y Huracán terminó vendiendo también en 5 años por 80, 90 millones de dólares, ¿no? Nada, fue armar todo, fue reconstruir. Huracán había descendido en el 2011 y pudimos lograrlo. ¿Por qué no podemos lograr en Español? Donde ya las cosas ya vienen caminadas antes que llegue yo. Y bueno, yo lo único que estoy haciendo es tratar de dar una mano, como te digo, en distintas áreas para que todo marche más derechito y más correcto, nada más. ¿Qué cosas, Néstor, crees que hay que hacer para potenciar aún más las divisiones juveniles de Español? No, tener, por ejemplo, yo hablaba con Pedro, tener por ahí un poquito más de gente, sobre todo profes, por ahí algún entrenador de arquero, creo que está faltando profes. Yo ya hoy casualmente hablé con uno, que era mi segundo profe en primera en Sacachispa, en primera división, y le gusta seducirlo por el lado que te digo yo, ¿no? Por lo grande que es Español, a pesar de la categoría que está, por la infraestructura y por querer trabajar con uno, ¿no? Y uno también le habla de Pedro en inferiores, que es, como te digo, es un ícono. Y bueno, nada, y creo que el profe lo vamos a poder convencer. Después habrá que traer un entrenador de arquero con un tiempo, lograr conseguir un poco más de materiales y después armar los cronogramas para que no se contrapongan en distintas canchas y poder trabajar tranquilo y poder también dejar trabajar tranquilo a la primera división, ¿no? Donde es fundamental que tanto Manuel como Gastón estén contentos con los espacios y con todo eso, ¿no? Que todo sume. Yo creo que buscando distintos horarios, obviamente que sería espectacular si tuviéramos una cancha más a disposición, porque eso suavizaría todo, ¿no? No solo para las juveniles, sino más que nada para primera también, para preservar las canchas. Están haciendo un esfuerzo enorme, las canchas están quedando espectacular. Ustedes, que son el corazón también de Español, lo saben bien, y hace rato que por ahí no veían las instalaciones así, las canchas así. Entonces, todo lo que cuesta después de cuidarlo, ¿no? Creo que pasa por ahí, pasa por que la infraestructura la tenemos y que siga creciendo el tema con mejores profesionales o sumar profesionales donde por ahí falta, sumar materiales y después armar cronogramas para salir airoso de las pruebas y después de cada categoría, ¿no? Vos imaginate que después también se suma la liga paralela, ¿no? Entonces los espacios cada vez se achican más, por eso por ahí en distintos horarios hay que hablarlo para tener el espacio primero AFA, obviamente, que es la primera, obviamente, después son las juveniles de AFA y después que la liga paralela también tenga su espacio para generar dividendos para mantener todo, ¿no? Para mantener absolutamente todo. Creo que una cosa, como te digo, viene agarrada de otra y es todo cuestión de ordenamiento. Para eso estamos, para tratar de tener un ordenamiento acorde a este gran club, ¿no?
Esta semana, Néstor, comenzó el trabajo del selectivo de Deportivo Español, hasta hoy conformado con chicos a prueba y algunos canteranos. Eso también es bueno, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque es lo que a la larga le va a dar los dividendos al club, ¿no? Por ejemplo, vos viste el 9 que mañana ya va a jugar con la primera, creo que se llama Díaz o 10, no me acuerdo bien, el 9 que viene de la Ferrer, 19 años. Hoy vi un chiquito justo con los libres Cuesta, que es jugador de Español, 2005, un zurdo a recuperar, y tengo entendido que las divisiones juveniles tienen varios jugadores interesantes. Tal cual. Y aparte hay jugadores del exterior, donde algunos juegan realmente bien, y que por ahí en algún momento tanto Gastón como Manuel lo van a utilizar en primera división. O sea, todo suma. Es un campeonato recontra largo, donde es bueno que hoy tenga 26, 28 jugadores a su disposición, pero también es bueno que después, cuando mire para abajo, tenga 6, 7 jugadores más, donde no le va a temblar el pulso en ponerlos y que no desentonen con los otros muchachos de primera división, ¿no? Entonces, por eso te digo, estamos para ordenar y estamos para que el club realmente crezca. Y creo que el selectivo con Gastón también, no me acuerdo el nombre de Gastón. Gastón de Antón. De Antón, que labura muy bien también. Yo creo que se va a fortalecer día a día también ese selectivo, ¿no? Me parece, Néstor, que haciendo un resumen de todo lo que estamos charlando, que es del fútbol de Deportivo Español, creo que el Rojo puede tener un gran año en todos los aspectos. Mira, Ariel, yo creo que para eso vine, ¿viste? A mí me encantan los desafíos, como te digo, y pelear cosas importantes. Sé que en este club vamos a pelear cosas importantes en el 2024. Ojalá que sea el trampolín para cosas muy linda que vengan a futuro, ¿viste? Pero ya te digo, veo que la primera división puede pelear realmente el ascenso. Es un torneo largo donde tenés que estar siempre prendido ahí entre los 3-4 primeros, por lo menos hasta faltando 5-6 fechas, y después en el sprint final sos Español. Esta es la realidad y seguramente se puede lograr lo que realmente merece esta institución. Y después en juveniles, ya te digo, el crecimiento, eso tenemos más tiempo, pero también no podemos perder tiempo. A ver, seguime. Tenemos más tiempo, porque son juveniles. Claro. Y son jugadores a formar. Pero también no puedes demorar, porque en el fútbol donde dormís, te duermen. Entonces, si tenemos jugadores realmente de categoría más grande, donde lo podemos realmente seducir y traer, lo vamos a hacer, pero a cambio le tenés que brindar cosas a esos jugadores que son de otras categorías. Y al ver la infraestructura buena, que tengan buenos materiales, buenos profesionales, que está Pedro, que estoy yo, que qué sé yo, el chico por ahí lo seducís más para que se quede en el club, ¿no? Bueno, Néstor, ha sido un placer charlar contigo, te agradecemos estos minutos y bienvenido al mundo españolista, Néstor, y éxitos. No, gracias a vos, Ariel, y veo que día a día lo que le ponen ustedes también para el club, y es muy importante la parte de ustedes también, porque le transmiten a la gente que realmente Español tiene muchas ganas este año de hacer las cosas bien, desde todo punto de vista. Dirigenciales, primera división, juveniles, socios, todo, que todos estemos agarraditos de la mano y que le demos para adelante. Esa es la idea. Así que gracias a vos, Ariel, y lo mejor ahí en lo de ustedes. Y seguramente mañana nos estaremos viendo ahí, que jugamos contra Chacarita, allá en Utah. Así que nada, que tengas buenas noches y muchísimas gracias. Saludo a toda la gente de Español, de parte mía. Un abrazo grande, Néstor. Fue Néstor Apuso, el director deportivo del Deportivo Español.